de fuego a 360 grados en México. Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal. Armas de fuego a 360 grados en México. Estamos aquí en el Club de Casa y Tiro Corsos, o Club de Tiro y Casa Corsos, como se lo quieren acomodar. Eh, estamos aquí en Morelia, en Michoacán. Si ¿Sí es Morelia, todavía por aquí, güey. Sí. Bueno, estamos en Michoacán. Y el día de hoy vamos a hacer una revisión, un review físico. No, para acércate más, güey, de esta pistola. Si no, pinche el micrófono, me atoro. Pero eso lo vamos a dejar, Ya no te angusties. Ya la cagaste, pero no te angusties. Vamos a probar ahorita una Browning 1911-22. Una de las pistolas en 22 más codiciadas de la Secretaría de Defensa Nacional. Eso, la neta es que no es cierto, pero lo tuve que decir porque es la pistola, mi compadre. Sí, en albur. Vamos a tirar con cartucho super extra de 40 granos. D22 Águila Ammunition. Vean el estuche. Para empezar, el estuche está poca madre. ¿Ya lo vieron? Está muy chingón. Ahí les va, ¿eh? Ya viéndola, poco no. Poco nos enamoraron. Miren qué trae. Su manual, su garantía. Su copia del registro que traen aquí para prevenir. El manual que nadie lee. Yo sí, yo siempre los leo todos. Viene con dos cargadores, en este caso, pues es como le vamos a probar, ya se los, ya los abastecimos. Es de 9 o 10 tiros más uno, compadre? 10 más uno. 10 más uno, dice mi compadre. Hay que creerle a este cabrón, a ver. No mames, le falta, no me quieres suar Viene con dos cargadores de fábrica. Eh, dice que cuando la compró, traía el silenciador aquí, y en la ventanilla de la de cambio le dijeron, este no se lo puede usted llevar, y entonces no se lo dieron, pero venía, por eso encuentran este hoyo aquí. Miren, trae un candado, pero eso lo tienes en tu casa, ¿no? Sí. Bueno, el candado, el famoso candado. Esta pistola, ustedes dirán que por qué está así, porque yo la dejé así hace rato. Porque si le quitas el cargador, no baja. Ya vieron como parte del seguro, del mecanismo de seguro, no baja. Esta es una 1911-22. El modelo en específico es una Black Label. Es una de las pistolas eh, 1911 que comercializa las arenas civiles para tiro, defensa también y cacería. Esta pistola eh, trae... Eh, el funcionamiento de las antiguas Colt en 1911, que desde 1911 fabrican más de 110 años. Estas son pistolas más modernas. Trae un, un riel Picatinny aquí para que le pongan una lámpara, un láser. Sus grabados bien chingones. Está como al 75% de una full size de una, de una 1911, una 45, una 38 Super, una 9 en Colt, Government. Este es calibre 22 Long Rifle. Se recomienda. Esta madre debe ser, el carro debe ser de aluminio porque no pesa mucho. dura aluminio, aluminio aeronáutico espachal, no me acuerdo cómo se le llaman. Porque, miren, con poquito lo cortas. Ya ven, muy suave. El cañón parece ser. Eh, es acero puro. Esto es níquel, arenado. Eh, viene, viene. Viene roscada así de fábrica, así la vende la Serena. Directamente trae silenciador. Bueno, trae rosca para silenciador. Así que si te compras el silenciador, se lo puedes ajustar. Ya no necesitas estar roscando tu cañón en eh, nada. El cañón viene así de fábrica. Eh, es como las 1911 pero como las copas de oro como las gold cup trae un gatillo bueno este no es ajustable pero trae la misma eh, digamos la fisionomía de lo que son las las gold cup las copas de oro las national match trae su seguro de empuñadura que si no oprimes el seguro no se provoca la detonación pero ahorita no porque no trae cargador miren si yo lo pongo ya se mueve. Si es, esta no funciona, si el cargador no está puesto, o sea, sí le puedes cortar y lo que quieras, pero no va a bajar el martillo. Las miras no son ajustables, vienen grabadas aquí, chingón, Browning. Son fijas, puntos blancos, como podemos ver. Las fotos las van a poder ver también en Instagram, aparte del de inicio del video, como ya las pudieron ver. Vice Browning Arms, Morgan Utah, USA. Trae punteado aquí, ¿ya vieron? En la parte de enfrente, donde, donde la empuñas, seguro de empuñadura. Trae. La cola de pato la trae extendida es esta, por la, para la, la cual te permite que si tú empuñas más chingón y bien pegado hacia arriba, va a hacer que la pistola se mueva menos hacia arriba. Si tú empuñas aquí, pues tiene más rango. Estas colas de pato, pues luego ya son adicionales, vienen unidas a lo que es el seguro de empuñadura. Esta pistola ya viene así de fábrica, con seguros extendidos, miren las palancas bien extendidas para una mejor manipulación. Este es el seguro y este es el retén de la corredera, o carro corredera, slide, como le quieran decir. Tiene su, sus rieles, pavón mate en toda. Al parecer el frame es de polímero de alta resistencia. ¿va? Es polímero, ya te diste cuenta. Es polímero esto, de alta resistencia. Yo pensaría que era aluminio o que era acero, pero es polímero. Sí, es polímero de alta resistencia. Estas más siguen sí en aluminio. Y pues, ¿qué les parece si hacemos una prueba de tiro? Es que no creo darle a muchas cosas, pero bueno, vamos a tirar un poco. Vamos a ponernos todos los kit ¿Qué pasó, compadre. Ahora sí, ya ponme a mí. Me pongo guapo. Vamos a son los tiros. Vamos a ver qué tal se comporta. La verdad es que nunca he tirado con una de estas. Es la primera vez que la, que la tengo incluso en las manos. Porque pues no es muy común. Existe esta versión y existe otra. La que comentábamos, ¿no? La que tiene cachas de. ¿De, ¿De tres, madera? ¿Son tres modelos de la Black Label? Esta es la, la tope de gama que es la Black Label con supresor y riel. La otra es nada, simplemente nada más Black Label. No tiene ni supresor ni tiene... Ver, ni, tiene el roscado. Ni tiene el roscado ni tiene el riel picatini que tiene esta. Nada más viene así con unos acabados más, más, este, más pulidos, Más elegante. ¿Cómo debe ser? A ver señores, entonces vamos a hacerle una prueba. De disparo, vamos a echarnos dos cargadores, vamos a tirar águila, munición de... Bien, super extra, 22 de 40 granos, una de las funciones pues, más... Pues yo diría que la más común de águila, la que más se utiliza. ¿Va? Aquí tenemos la pistola. No critiquen al Apache, critiquen la flecha, esta es la flecha, este es el arco. Ah, no mames, ya son dos cámaras, nunca he grabado dos. Ah cabrón está como bien poquito, espérame. La cagué quise verificar, pero se me olvida que está tan suave. Es una de las técnicas de disparo güey, es ingreso del cargador. Corto, ya así, como cortes. Y para verificar si hay tiro, haces para atrás tantito el carro, pero está tan suave, güey, que le hice tantito y se fue hasta atrás, güey. Está bien, está bien muy suave. Güey. A ver, ahora se ve la pistola. Vamos a ver si le doy algo. Me un cargador, se van como agua. Esta no tiene cierre táctico, no creo. ¿eh? No vamos a echarle otros 20. Tienes que agarrar el más grande para que se escuchara. Porque si le doy a los chiquitos, no le doy ni madre, señores. Qué bonita está. No pesa ni madre, se los juro. Vean, fíjense. Yo pensé que iba a ser igual que la Quiapa, que iba a dar un chingo de lata, porque dije, esta madre. Miren cómo se corta hasta con un dedo. Y eso le pasa mucho a la Quiapa, que está tan suave, que no alcanza a ciclar chingón ni a meter los tiros. Yo dije, esta va a dar lata, pero no, ¿eh? La es que, muy, muy buena pistola. ¿Cuánto costó esta la Sedena Rubén? Cerca de 18, 20 bolas, ¿no? 24 mil pesos. Estaba elevadito el dolor. Ah, también Ay, perdón, la cagué, no debía haber hecho eso, pero bueno. Es que no debemos dispararlas en seco, güey, cuando la, la, todo lo que es fuego anular. Pues, señores... Pues no es tuya. No, pues, no pues, yo sé, güey, pero pues, no le vais a escupir a mi comida, güey, ahora es que ando de visita, güey. Señores, pues miren, hoy probamos esta chulada Browning 1911, cartuchos ahí en la munición, super extra, de 40 granos. Muy bonita y se comportó a la altura. Ahí la vemos.